resto del año, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá afrontar varios retos. El primer debate del proyecto de Código General de Procesos o el segundo debate del proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, que ya constaban en la agenda de inicios del 2014. En el camino han surgido temas como el manejo de los fondos previsionales o las reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Aquí un reporte. Para los últimos cuatro meses del año, la Asamblea buscará agotar la mayor parte de temas de su Agenda de Trabajo 2014. La Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria prepara el informe para primer debate del proyecto de Ley de Tierras, a partir de cinco propuestas que han sido unificadas en una sola. Es una ley que tiene una característica especial, fue una ley justamente promulgada y propuesta por organizaciones sociales, lo cual enriquece muchísimo la tarea legislativa. La Comisión de Educación presentará el informe por segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Culturas, uno de los temas pendientes desde el periodo anterior y que tiene una mora de 6 años para su aprobación. La Ley de Culturas, que se la trató, que se hizo una consulta prelegislativa, hoy se la va a alimentar para que sea un cuerpo legal que además se complemente con todos los temas de patrimonio del país. La Comisión de Derechos de los Trabajadores anunció que para mediados de septiembre estaría listo el borrador del proyecto definitivo del nuevo Código de Trabajo, tras el proceso de socialización efectuado en varias provincias del país. Listo dentro del cronograma de actividades que durante el mes de junio y mediados del mes de julio podamos recibir todas las propuestas y además que podamos identificar cuáles son los consensos y disensos y luego entraremos a trabajar en mesas de concertación en donde con los disensos podamos llegar a acuerdos. Esa misma comisión deberá elaborar un informe para segundo debate del proyecto de reformas a la ley del IES y del Banco de la Seguridad Social para trasladar al BIES la administración de 54 fondos complementarios provisionales cerrados. Lo que se propone dentro de esta ley es que el IES, a través del BIES, absorba los fondos de cesantía que, insisto, no tienen que ver con fondos de cesantía privados, sino con fondos de cesantía que en su histórico hayan recibido fondos públicos. Eso es importante aclarar porque eso parte justamente de la propuesta de la ley. Dentro de estos 60, por supuesto, el más numeroso en sus participantes es el Fondo de Cesantía del Magisterio. El Pleno de la Asamblea tramitará en primer debate el proyecto del nuevo Código General de Procesos, cuyo informe fue aprobado por la Comisión de Justicia antes del receso legislativo. La Comisión de Desarrollo Económico deberá presentar el informe para primer debate del proyecto de Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. La Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral presentará en septiembre el informe para segundo debate del proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. La Comisión de Derechos Colectivos continuará con la construcción del proyecto del Código de Ciclo de Vida y la Comisión de Justicia tramitará un proyecto de reformas al Código Integral Penal sobre infracciones relacionadas con la violación de los derechos de la propiedad intelectual. Preferible que lo reformemos incluso ahora para que entre en vigencia plenamente. Adicionalmente, la Asamblea estará pendiente de una posible objeción parcial del Ejecutivo al Código Monetario y Financiero y del envío del proyecto de la nueva Ley de Seguridad Social. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, deberá designar la comisión que tramitará las reformas a la Ley de Telecomunicaciones propuestas por el Gobierno para reducir las utilidades de los trabajadores de las empresas de telefonía móvil. Uno de los retos que se vienen para los siguientes cuatro meses, lo alertaba Javier Buendía, es el debate en torno al proyecto de enmiendas constitucionales que ahora mismo se encuentra en etapa de trámite para su calificación en la Corte Constitucional a cargo de la jueza constitucional Wendy Molina, quien es vicepresidenta de este organismo de control. Asambleísta Armando Aguilar, ¿este tema podría concentrar el debate político al menos de los siguientes dos meses aquí en el Parlamento? Bueno, antes de un poco entrar en esta temática, quería decirle al doctor Buendía, que conocedor del viejo Congreso, hoy con la Asamblea que no solamente ha cambiado de forma, sino en su estructura, en su fondo, ¿verdad? Tenemos las herramientas tecnológicas, el portal web, tenemos la plataforma de la Asamblea Nacional, blogs incluso, los blogs, y cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo, puede acceder a los informes para primer debate, a los informes para segundo debate, a los proyectos de ley, a las leyes aprobadas. Es decir, hoy tenemos una amplia difusión de las actividades que se desarrollan y el tema de los medios de comunicación, la radio de la Asamblea Nacional, la televisión
comisión también de la Asamblea Nacional que ayudan precisamente a transparentar el proceso de creación de las distintas leyes que se van desarrollando aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes pueden interactuar con la comunidad a través de los blogs si lo hacen? A través ¿Usted, de por los ejemplo, blogs, si lo hace? Lo hacemos más bien a través de las redes sociales, el interactuar con nuestros electores, con nuestra comunidad. Es decir, hay una serie de herramientas que las utilizamos de manera adecuada y que de a poco se van ampliando su cobertura y su difusión. En el tema ya de lo que usted nos preguntaba, de las enmiendas constitucionales, sí, el momento que ya la Corte Constitucional se pronuncie que efectivamente acepte que la vía de el tratamiento de estas enmiendas es la que nosotros hemos propuesto y que es el tratamiento aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional en dos debates, el momento que se pronuncie mediante sentencia, mediante resolución, la Corte Constitucional, por supuesto abriremos un amplio debate público, tanto en la comisión que se organizará, una comisión especializada que se tendrá que nombrar por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, y esa comisión pues desarrollará un amplio debate público para recibir las sugerencias, las observaciones y para construir el informe para el primer debate que se desarrollará pues una vez que se haya socializado y discutido ampliamente las 17 enmiendas con la transitoria que está constando en esta propuesta. ¿Por qué es importante aprobar estas 17 modificaciones constitucionales que todavía no sabemos si serán calificadas como enmiendas por la Corte Constitucional? Bueno, es importante para darle mayor eficacia a la Constitución, para que la Constitución como norma suprema, igual que todas las leyes, no están escritas en piedra, siempre hay una dinámica normativa y que hace falta, por supuesto, hacer algunos ajustes y a través de estas 17 enmiendas, de esta transitoria, precisamente lo que queremos hacer es que esta Constitución sea mucho más eficiente, mucho más eficaz, que esta Constitución permita también responder a las expectativas de la ciudadanía, de los sectores sociales y de lo que va a regular precisamente estas enmiendas. Aunque Montecristi dijeron o le dijeron al país que era una Constitución que iba a durar 300 años? No, pero en su integralidad, en su estructura normativa general, profunda, esta es una Constitución que no va a sufrir mayores cambios, por eso es que hablamos de enmiendas a determinados artículos, a determinados temas, pero en su estructura general la Constitución se va a mantener vigorosa, se va a mantener para muchos años y esperemos que los siguientes gobiernos que vengan y después de la presidencia de nuestro compañero presidente, que, bueno, no sabemos, dependerá de la voluntad ciudadana, pues que se mantenga sobre todo los conceptos generales, la estructura general de esta Constitución, que es una Constitución garantista, que es una Constitución que desarrolla una serie de derechos. Asambleísta Wilson Chicaiza, si el artículo 441 de la Constitución Política de la República establece, en el caso de una enmienda constitucional, la facultad de la legislatura para tramitar, debatir, tramitar y aprobar esa modificación constitucional catalogada como enmienda, ¿por qué ustedes quieren ir a una consulta popular? Mire, quiero primero responderle a mi querido amigo que en la Comisión de Educación, en donde trabajamos con mi querido legislador. Ustedes pues, son colegas en esa comisión. Colegas en la comisión. Nosotros estamos abriendo esos espacios interactivos a través de las redes sociales, a través de los blogs. Hemos hecho evaluaciones a la ley de educación, en donde hemos hecho un trabajo y un contacto directo con los involucrados, con los estudiantes, con los maestros. Pero lo importante es que no debe quedarse únicamente en el efecto mediático de decir que sí se está recogiendo las propuestas, sino se deben recoger las aspiraciones y las propuestas de todos los ciudadanos. Se está construyendo un nuevo código del conocimiento que lo van a llamar y se lo está haciendo a través de las wikis, en donde los ciudadanos pueden aportar también. Yo como opositor, pues yo no vengo a decir que todo está mal. Aquí en este actual periodo legislativo también hay gente de mucha calidad. Aquí mi querido legislador, él no lee los discursos, él sí, él es un parlamentario, ¿no es cierto? Y yo, por supuesto, jamás leo un discurso, debe ser con los argumentos necesarios. Para lo que se refiere a la pregunta que usted me plantea, mire, nosotros nos pronunciamos a favor de una constitución. Yo personalmente voté de una manera favorable porque nos dijeron que iba a durar 300 años, que era un canto a la vida, que iba a resolver los problemas de concentración de poder de la partidocracia. ¿Usted votó sí en el referéndum ratificatorio del 2008? Por supuesto, yo voté a favor en varios aspectos, pero mire, lo que pasa es que no podemos votar el dinero, ¿no es cierto?, que de todos los ecuatorianos. Para hacer esa constitución costó más de
de 60 millones de dólares para pagar a los asambleístas, a los asesores extranjeros que redactaron algunos artículos y otros temas. Y nosotros lo que hemos dicho es que el pueblo se pronuncie, que la ciudadanía se pronuncie. ¿Y por qué no la asamblea? En estos importantes aspectos, porque el tema fundamental de las enmiendas es el que le faculta al presidente a ser reelecto indefinidamente. ¿Por qué no debe pronunciarse la Asamblea? Entonces, debe pronunciarse la ciudadanía, porque nosotros fuimos los que aprobamos esa Constitución y, por tanto, a nosotros somos los que debemos aprobar qué cambios o qué modificaciones se deban hacer. ¿No se supone que el legislador es el representante del ciudadano, la voz del ciudadano en la función legislativa? Mire, nosotros somos los representantes, pero hay temas fundamentales que se debe consultar a los ciudadanos. Hay decisiones que debemos tomar los ciudadanos y es ese nosotros nuestro argumento para decir que debe llamarse a una consulta. Decía Armando Aguilar que la Constitución no está escrita en piedra y que se mantiene la esencia de la Carta Política y lo que se hacen son enmiendas o modificaciones necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a la realidad, a las nuevas realidades. ¿No es un argumento válido? Mire, lo que pasa es que la PEPA, el asunto fundamental, medular de las enmiendas, es la reelección indefinida, ¿no es cierto?, de las autoridades, y únicamente los otros temas, como dicen, son algunos cambios no son fundamentales, que se mantiene la estructura, dicen, pero lo que pasa es que sí se modifica la estructura, ¿no es cierto?, del Estado, porque la alternabilidad, que es un principio que debemos practicar los nuevos políticos y todos los políticos, porque es necesario que vengan otras generaciones, gente nueva, con nuevas ideas, también a poder ser electos, como es un derecho de todos los ciudadanos. Doctor Javier Buendía, que puso de alguna manera la alerta sobre este tema, que concentrará el debate político en las siguientes semanas, en los siguientes meses. ¿Por qué este tema es tan polémico, el de las enmiendas? En atención sobre todo a las urgencias de carácter político. Por eso el tema de su polémica y del tratamiento tan sesgado que en este momento se está produciendo. ¿Se refiere por el tema de la reelección que alerta Wilson Chicaiza? Sin duda, y además son 17 los puntos sobre los cuales se ha generado el proyecto, y a nosotros nos parece que hay 14 que son mucho más medulares que el tema de la reelección indefinida, el cambio de la edad para ser candidato a la presidencia o candidata a la presidencia de la República, o el tema de la enmienda relacionada con lo provisional y lo previsional. Hay temas que en el momento, sea por cualquiera de las dos vías que la Corte Constitucional dictamine, entrarán a regir y que tendrán incluso una vigencia mucho anterior al tema del momento electoral. Hablar de los temas de derechos laborales, hablar de los principios de autonomía para los gobiernos autónomos descentralizados, hablar del tema de la necesidad de constitucionalizar el asunto de la comunicación como servicio público o el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, son asuntos que entrañan mucha más urgencia que los temas relacionados con lo que ocurrirá en febrero del 2017. A nuestro juicio y desde el punto de vista propositivo, creemos que este es un buen momento para que, sea cual fuese el tema del dictamen por parte de la Corte Constitucional, la Asamblea cumpla con su rol. Y utilizando los mecanismos del artículo 73, 74 y 75 de la Ley de Participación, utilice el mecanismo de la audiencia pública para abrir el debate, lo que ha ofrecido el asambleísta Aguilar, pero de una manera en la que se puede incluso sistematizar para que cada grupo de interés, de acuerdo a la enmienda o la reforma respectiva, sea cual fuera el caso, se aporte y se puedan presentar, en primer lugar, el acceso real a la información de cuáles son las motivaciones de la modificación que se está presentando. En segundo lugar, que se escuche las observaciones que tienen los grupos de interés y, en tercer lugar, que cada uno de los debates parlamentarios, si es que se escoge el camino de la enmienda o la reforma que sería presentada a consulta, sea de la manera mucho más informada. Nosotros atendemos que todo instrumento jurídico es perfectible, pero hay que tener la capacidad también, desde el punto de vista del principio de generalidad de la ley, de tener aspectos de previsionalidad, para no tener que acometer en reformas tan inmediatamente que pueden de alguna manera someternos a este debate continuo, lo cual desgasta la estabilidad en el orden democrático. Y claro, esa es una de las denominadas papa calientes, voy a utilizar un término muy popular, una papa caliente, el tema de las enmiendas, pero además, asambleísta Aguilar, hay otras, porque se ha anunciado el Código del Trabajo, las reformas para la administración de los fondos previsionales y la reforma a la Ley de Telecomunicaciones respecto de las utilidades en las empresas de telefonía móvil que operan en el país.
¿Cómo de alguna manera valorar la importancia de estos instrumentos que estoy señalando y que serán asumidos el trámite por parte de la legislatura? Bueno, estos temas ya se encuentran en el debate público y han sido socializados en algunos espacios. Yo creo que la reforma a la ley de telecomunicaciones, pero también tenemos la ley eléctrica que está ya para primer debate. Para segundo debate, la ley eléctrica. La eléctrica para primer debate. No, ya. Está en la Comisión de Desarrollo Económico. Sí, ok. Luego tenemos el Código Laboral también, que está para primer debate, se está construyendo el informe. Esto ha generado una reacción en algunos de los sectores sindicales, pero decirles que se tranquilicen a los sectores sindicales, porque vamos a tratar de hacer una revisión integral y vamos a garantizar los derechos de los trabajadores, porque la propia Constitución nos impide, nos prohíbe que vayamos a dictar normas que sean de carácter regresivo en materia de derechos. No lo podemos hacer y no lo vamos a permitir. Por supuesto, los asambleístas de país vamos a defender las conquistas en materia de derechos laborales. Si nosotros impulsamos el tema de la eliminación de la intermediación, de la tercerización laboral, que eran formas precarias de relación laboral contractual, no vamos pues hoy a venir en un código laboral integral que lo está discutiendo la Comisión de los Derechos de los Trabajadores a restringir derechos en tema de las garantías hacia los trabajadores. En los otros temas, por supuesto, hay una amplia discusión. En el tema de los fondos previsionales, ya se ha reunido el compañero presidente con algunos administradores de los fondos de cesantía que se están manejando de manera privada, de manera particular. Nosotros tenemos una visión de que el Estado tiene que garantizar, no solo el gobierno, sino el Estado tiene que garantizar una administración eficiente, una garantía en el tema de las inversiones, porque tal como se manejan hoy los fondos previsionales, pues, no hay quien garantice qué tal si cualquier administrador de estos fondos realiza un negocio que perjudique o que genere una pérdida. ¿Quién garantiza la solvencia de esos fondos? Lo que sí le garantiza a través de un manejo público, a través de una banca pública, como puede ser el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque ahí estamos hablando en el Código Monetario los fondos de liquidez para el tema precisamente de estas eventualidades que se puedan presentar. Y en los otros temas, pues, vamos a continuar discutiendo de manera amplia, de manera pública, todas las temáticas que son materia de discusión en los meses que faltan para concluir este 2014. ¿Cómo llevar adelante, asambleísta Wilson Chicaiza, el debate de estos temas polémicos que he puesto sobre el tapete de la discusión? Hay que realizarlos de una manera democrática, efectiva, eficiente, oportuna. Como le decía, sí sería importante reflexionar en el tema del procedimiento legislativo y en el tema de la otorgación de la palabra a cada uno de los legisladores. Por ejemplo, sí sería importante también aprovechar que hay una reforma para la ley de la función legislativa, ¿no es cierto?, en donde las personas que pidan la palabra o los legisladores que quieran tomar la palabra salgan registrados en su orden, ¿no es cierto?, porque así se hacen en los parlamentos y en las asambleas barriales y en cualquier otro lugar. Para ver aquí, a quién le toca. Para ver a quién le toca. Lo que pasa es que acá, ¿no es cierto?, se da discrecionalmente la palabra en función del debate y de las conveniencias. Mire, lo que pasa es que debemos también reflexionar de que la Asamblea y la mayoría también deben ser generosos, como nosotros hemos sido generosos, y deben también incluir en la agenda legislativa pues proyectos de ley que hemos presentado la oposición. Hemos hablado únicamente de 21 proyectos de ley que vienen, ¿no es cierto?, coordinados con el Ejecutivo, pero sería importante también que la Asamblea en estos 4 meses restantes incluya temas fundamentales y proyectos que hemos presentado los opositores. Entonces, es importante también tratar algunos temas como el tema del Fondo de Cesantía del Magisterio, el tema de las telefónicas, pero debemos también saber que hay otros proyectos de ley que ya están que han sido tratados en primer debate desde hace varios años en algunos casos, y es importante primero evacuar algunas cuestiones que son prioritarias. Doctor Javier, buen día, con usted cierro este interesante diálogo. ¿Qué expectativa para lo que resta desde 2014, desde su visión externa de lo que está pasando en la legislatura? El tema de que podamos mejorar, sin duda ninguna, el tema de la eficacia jurídica, la eficiencia social, el trabajo de la deliberación pública de los temas que atañen a la actividad parlamentaria. Y en ello, hacer una sugerencia también, que ese ha sido el ánimo de nuestra participación, gracias a su deferente invitación, de que este proceso de deliberación también se produzca al interior del bloque mayoritario. 100 voluntades que deben empezar a manejar
de mejor manera su democracia interna y que de acuerdo a ello puedan esa democracia interna irradiarla, dado que están en el manejo de las autoridades de la Asamblea a esa organización política, irradiarlo, decía, al resto de la Asamblea. Por eso, tomando en cuenta que ahora tendremos una línea de emergencia en materia legislativa de varios temas que tienen que ver incluso con lo anunciado, el tema del cambio de la matriz productiva, el tema de las reformas constitucionales, el tema de lo que serán derechos relacionados en materia social, con el tema de los trabajadores. Hay entonces esta necesidad de poder arguir de mejor manera, no solamente responder al proyecto político para cualquiera de los bloques parlamentarios, sino principalmente a las urgencias que se tiene con la sociedad. Y en ello, adicionalmente, hacerles notar que el momento electoral todavía está lejano. El tema de la rendición de cuentas es hoy. Y por ello es importante que estos niveles de interactividad tecnológica se mejoren, pero todo desde el punto de vista de la capacidad y la calidad de la voluntad política de todos quienes integran la Asamblea Nacional, de quienes todos tenemos una enorme expectativa. Doctor, gracias por su tiempo. Asambleísta Chicaiza, gracias por la gentileza. Asambleísta Aguilar, gracias por la gentileza. Gracias. Hemos tenido pues la comparecencia de los asambleístas Armando Aguilar y Wilson Chicaiza, así como también del veedor ciudadano Javier Buendía, haciendo una brevísima mirada sobre lo que aprobó, tramitó la Asamblea en el primer semestre de este año y los retos que se avecinan para lo que resta de este 2014. Una pausa.